están todos damnificados, ¿no? En ese acción, nunca mejor dicho, de tan, tan mala suerte, Curtis y Steven. Bueno, pues lo cierto es que las pruebas se realizaron ayer por la noche y fueron, bueno, pues observadas o analizadas o diagnosticadas por el traumatólogo del club a altas horas, ya casi era medianoche, porque estaba ocupado en otro tipo de... Bueno, en el quirófano, para ser exactos. Entonces, hasta bien entrada la noche no tuvimos, digamos, las primeras noticias. Bueno, empezando por Virutis, pues parece que... bueno, es un esguince de tobillo. Yo, como os digo, a lo largo de la mañana el club hará pública una nota de prensa donde explicará los detalles exactos. En lo que se refiere al tiempo, creemos que va a ser en torno a 10 días o 2 semanas de baja. Y respecto a Steven, pues ha sido menor porque no existe lesión articular, la inflamación es pequeña, no hay daño ligamental. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas, porque bueno, pues la presencia de dolor está ahí y le impide entrenar, y vamos a ver si puede llegar. Virutis está descartado al 100% y Steven pues lo estará hasta última hora. Lógicamente, para detenerse en la cabeza, ¿de qué manera recomponer sobre todo, pues eso, el juego interior? ¿Este Steven o no este Steven? Y ya con la baja confirmada de sí. Que mucho no hay donde tirar, pero bueno, a ver qué apaño se puede hacer también con la baja de Mike. Sí, es cierto, ¿no? Nos han caído todas las lesiones en el juego interior. Bueno, pues tendremos que recomponernos con lo que tenemos, ¿no? Creo que no nos va a ayudar mucho el lamentarnos, porque tenemos un partido el domingo. Lo que tenemos es que buscar soluciones, y las soluciones que tenemos están dentro del equipo, y en ello estamos. Para medirse a un... bueno, al campeón de liga, nada menos. Y que sí. No ganó en Moscú, pues porque le faltó un acierto en el último suspiro de partido, lo que ya da idea, bueno, si alguien lo dudaba, lógicamente, con el nombre creo que... Sí, como todos los días, ¿no? Es algo que repito habitualmente, pero es cierto. La liga está llena de buenos equipos, todos los equipos son de un gran nivel, todos los equipos son buenísimos, entonces cada partido hace que sea, bueno, pues un reto increíble. Pero también siempre os digo que nosotros estamos jugando en esta liga por derecho propio. Eso es lo que hace más meritorio, ¿no? Todavía nuestra participación ahí. Entonces, el partido contra Baskonia iba a ser complicado, estuviera Virutis o no estuviera Virutis, o estuviera Steven o no estuviera. Nosotros lo vamos a afrontar con la misma ilusión y los mismos objetivos con los que afrontamos estos partidos contra los grandes equipos, ¿no? Ser competitivos y al final con opciones de victoria. Y si la tenemos, aprovecharla. Moncho, Baskonia, bueno, los equipos de Ivanovic en general, si hay algún equipo que jamás levanta el pie del acelerador, sería este, ¿no? Ahí, no sé, a lo mejor que se relajen o que vengan de Europa, ¿no? No. Esas cuentas no, ahí no caen. No, yo nunca los... Bueno, claro, ejemplos ayer, ¿no? Un partido que parecía que tenían... perdido y a falta de nada, pues de un minuto lo empatan, ¿no? A base de esto que has dicho tú, ¿no? De bravura, de trabajo defensivo, de seguir peleando y por supuesto de acierto, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de la calidad que tienen estos jugadores, porque ponemos en valor solo el despliegue físico, que es muchísimo, en todos los puestos del equipo físicamente. Bueno, son eso lo que son, un equipo de Euroliga, pero luego son jugadores muy dotados en lo técnico también. ¿Es especializar en un equipo que apuesta más por baloncesto más físico? O sea, que estos van muy a... Juegan rápido, van muy bien al rebote, son muy buenos en el juego de transición, pero son muy buenos en el juego de pick and roll, en las áreas bloqueadas, en los posteos, tanto con sus treses como con sus cincos, y como hemos hablado muchas veces de todos los grandes equipos, la polivalencia de nuevo es un arma enorme. Ellos son capaces de jugar con estructuras donde Peters está jugando en el 3
o estructuras en el otro lado, donde Polonara está jugando en el 5 y Yedraitis en el 4, ¿no? Pueden jugar con un equipo enorme desde el punto de vista físico o con un equipo pequeño más móvil. Tienen mucha capacidad y mucha polivalencia para adaptarse a lo que el partido requiere, y a lo largo del encuentro seguro que nos vamos a encontrar, valga la redundancia, con todas esas estructuras, y tendremos que saber adaptarnos. ¿Han cambiado algo ellos esta temporada? Porque es verdad que Ivanovic llega, bueno, a mitad de la temporada pasada, después con el parón, con los tatuos, que hubiera tenido mucho tiempo para, digamos, para adaptarse al equipo, adaptarlo a él, y en verano sí cambiaron jugadores importantes, ¿no? En la plantilla. No sé si es un margen distinto al de la temporada pasada. Todos los equipos cambian en el momento que cambian los protagonistas, ¿no? El libreto puede seguir siendo parecido, pero lógicamente los actores son otros. Pues estamos viendo un Polonara espectacular, Yedraitis, que es un jugador muy importante, igual que Yekiri, los dos bases permanecen, son dos jugadores que aportan un ritmo enorme al equipo. Y luego la gente que sale del banquillo, pues yo creo que da precisamente lo que Ivanovic busca, ¿no? Intensidad, fortaleza, lucha. Todos los equipos cambian cuando cambian los jugadores, y Baskonia no es una excepción. Lógicamente, la filosofía de su entrenador se mantiene. Entonces, dentro de lo mucho bueno que tienen, ¿no? A veces cuando tienen, pues, algún momento malo en un partido, como todos los equipos son buenos que sean, es Polonara un poco el que ejerce de líder con su calidad en la pista, con su asumir la responsabilidad. No sé, no tengo tantos datos como para hacer esa afirmación. Lo que sí te puedo decir es que tiene jugadores con mucha personalidad, ¿no? Si vemos el partido de ayer, pues Henry, igual que vimos en la final de liga pasada, pues es un jugador que siempre da un paso adelante en los momentos difíciles. Vildoza, que es capaz de anotar cuando las cosas están mucho más complicadas. Yo creo que hay muchos jugadores con personalidad en esa plantilla. Antes también, es un equipo poderoso al rebote, dadas las circunstancias también. Imagino que será más tarea de todos que tú, ¿no? Sí, siempre es tarea de todos, obviamente. Bueno, si se confirman las bajas de los dos cinco del equipo, pues lógicamente vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en ese aspecto. No sé si entre ayer y hoy se te pasó por la cabeza que el partido de Gran Canaria, hace 6 años. Ojalá tenga el mismo final. Sí que lo hemos hablado, fueron circunstancias similares, pero bueno, desde un punto de vista anecdótico. Son cosas que ocurren, y lo mejor que puedes hacer es, bueno, pues como siempre hacemos, ¿no? Dejar el problema a un lado y buscar la solución, ¿no? Como te decía antes, darle demasiadas vueltas, si está, si no está, si van a estar. Bueno, lo que tenemos que pensar es quiénes van a estar, y con eso afrontar el partido lo mejor que podamos. ¿Y Cartal cómo está? Bueno, pues Cartal se torció el tobillo el otro día, en la vuelta a los entrenamientos, la torcedura más pequeña, ya también lo vio el médico, parece que no es algo grave, pero sí lo que ha hecho es, bueno, ralentizar poquito su recuperación, ¿no? Lo cierto es que a veces da para creer que a ver las ailas, ¿no? Porque estamos teniendo un montón de esguinces que tienen que ver con auténtica mala suerte, como es pisar a los compañeros, ¿no? Lo que nos ha pasado tanto con Mike, como con Cartal, como con Steven, como con Viru, ¿no? Y ante eso, pues, no puedes hacer nada, ¿no? Mucho trabajo de propiocepción que hagas, que le dediques, al que le dedicamos horas y horas y horas de trabajo, tanto Rubén como Tomás, si al final pisas un pie, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es auténtica mala suerte. Pero hay que ver la parte positiva, que es que no ha sido mucho, que le va a ralentizar y que podrá, bueno, pues seguir con ese trabajo de reinserción, por decirlo de alguna forma, dentro del equipo, ¿no? Reincorporación, se llama esa. Y veremos cómo evoluciona. ¿En el mismo pie? Sí, en el mismo pie. ¿Y con Albert todavía no habéis tomado una decisión definitiva? Pues la tomaremos esta semana, porque es cuando se acaba
¿Y Mike, según lo previsto? Mike está evolucionando bien, bastante bien, pero bueno, los plazos son los que son, ¿no? Porque hay una rotura de ligamento y bueno, con los plazos para recuperarlo ahí están muy marcados, pero está con su proceso con normalidad, evolucionando bien, pero bueno, estamos en la mitad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de esas 6 semanas, llevamos 3, pues le quedarían otras 3. Circunstancias tan excepcionales, que las soluciones tienen que venir dentro. Una de ellas puede plantearse diciendo más perímetro que nunca, más frío que nunca, y que nos acompañe a la gente y a ver qué pasa. Porque... Sí, adaptarnos, claro, a las ventajas que podamos tener y que nos dé también la defensa basconista. Si solo vamos con Jake y con Alex, pues lógicamente va a haber jugadores que van a tener que desempeñar posiciones, sobre todo en el aspecto defensivo, que normalmente no desempeñan. Pero la fortuna que tengo es que tengo un equipo muy inteligente y muy comprometido, eso está fuera de toda duda. Muy inteligente en el sentido de que estoy convencido de que van a ser quien de adaptarse a estas nuevas circunstancias y ayudarnos, ¿no? A hacer los ajustes pertinentes que tengamos que hacer e intentaremos buscar las ventajas que podamos tener. Y en cuanto a la